Acá en el coche no está. No hay nada en el coche. Así que bueno, tendré que buscar por acá. Comida, otra vez. Portátil. Ay, Jesús. El armario ya busqué, hay una tele de mierda nada más. A ver acá. A mí me da curiosidad saber qué hay acá. ¿Qué es eso? No me dice. Es tal cosa. No. No, no me dice, no me dice. Bueno. Estante de armas. No, tampoco. Ay, chicos, no sé. Estoy perdido. Ya exploré todo. ¡Oh! En el estante dice mierda, no hay nada. Cajón. Están las fotos del pedófilo nada más. Del pervertido, más que nada. No, pedófilo no, pervertido. Y no, de verdad. Foto. Voy a seguir mirando fotos yo. Joy sigue trabajando en el restaurante Two Walls. Las mejores hamburguesas de Arcadia. Tengo ganas de una. ¡Qué ricas! ¡Qué ricos! Quiero leer, dije. Joy still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. Joy still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Restaurante Arcadia. Two Walls. Cocina casera. Cereales, leche, mantequilla, cacahuate, chocolate, pastel, aceite de banana. ¿Aceite de banana? Papel higiénico. Qué raro. Papel. Aceite de banana. Bueno. A ver, ¿dónde carambas estará? ¿Dónde carajos? No, 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 juro que no, ni idea. Ni idea dónde carajo están las herramientas que tengo que buscar. ¡Ayúdenme! Chicos, si no encuentro nada, voy a tener que mirar la solución, ¿eh? Porque estar media hora así buscando las cosas. Y sí. Y sí. No, en serio, no encuentro nada. A ver acá. Ahí hay algo. Hay como una caja, ¿no? Pero no puedo pasar. Yo ya había pasado. No, 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 no puedo. No puedo, no puedo, ¿ven? No. Bueno, voy a tener que buscar la solución. Así que bueno, aguárdenme tantito que voy a buscar la solución y ya. A ver. Puta madre. No, es que en serio, o sea, ya busqué por todas partes. No sé, no encuentro dónde podría haber, porque de verdad que no, no tengo idea. Ah, claro, son, dice que son difíciles de encontrar. ¿Y qué sé yo dónde carambas van a estar? No sé. Estuche, foto. Ah, ok. Agarra el cartón junto al mueble. Ah, dice el padrastro de Chloe y su obsesión por la seguridad. Por fin repárase las herramientas de precisión que se encuentran encima de una caja sobre la lavadora. Intuyes que si enciendes el cacharro, la vibración hará que caigan. Pero lo hará bajo un mueble. Ah, por fin reparan las herramientas de precisión que se encuentran encima de una caja de sobre la lavadora. ¿Lavadora? ¿Dónde hay una lavadora acá, caramba? No sé. Ay, Dios, no sé, no sé, no sé dónde habrá. Así que bueno, a ver, en la cocina siempre están, ¿no? Las lavadoras. Encendamos. Ahí se ve mejor un poco, ¿no? Un poco. Ponele.
Esto es una heladera. Joyce still works at Two Wells Diner. Ah, esto ya lo vi. Best damn burgers in Arcadia. Bueno. I better get one soon. A ver. ¿Ahí qué hay? Oh, también me encantaría ir a París. A este paso tendrán suerte si llegan a Portland. Ay, de paso le choreo. Ah, no, mentira. Bueno, a ver. Mancha. Oye, ¿recuerdas esa mancha? Chloe y yo tiramos la botella de vino de Joyce y restregamos como locas, pero no salió. Nos echaron una bronca. Todavía sigue la mancha ahí. Nah, tremendo. Bueno, a ver, ¿dónde carajo estará la lavadora esa que dicen? No, no, acá hay una mesa, ¿no? Una silla en una mesa. Bueno. Acá llegué. Acá tiene que haber una lavadora. Toma ya, destornilladores de precisión, pero no llego. Tengo que encenderla. Ah, y ahí caen detrás del mueble. Muy bien, espabilada, no llego. Eso no parece estable. That does not look stable. Bueno, dice eso. Caja de cartón. Man, I should have done. Vaya, debería haberlo hecho antes de que se cayeran. Tirar. ¿Quedó ahí? ¡Ah! Ya sé. Bolos para atrás. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer primero es empujar la caja de cartón. Claro, uno si no mira la solución, ¿qué sabe que va a caer atrás? ¿Qué sabe? Decime la verdad. O sea, ¿vos qué vas a saber que va a caer atrás? Va. Bueno, ahora sí, cayó sobre encima del cartón. Apago. Y ahora lo que voy a hacer es tirar. Sí, ¿cómo controlas, Max? Tengo las herramientas. Debería volver arriba antes de que Chloe se cabre. Dale, volvamos. Es lo que yo quería hacer hace bastante, pero bueno. Ah. Ahí está la escalera. No sabía cómo salir de esta, de verdad. Si no hubiera sido por la solución... No, en serio, confieso que miré la solución. Si no, no sabía, te lo juro, ¿eh? Te lo firmo como que me llamo Luciano González. Bueno, no, no, yo, no. O sea...
Sí podría haber hecho lo de lavarropas. No sabía. O sea, lo de lavarropas sí podría haberlo hecho, ¿eh? Eso lo confieso, lo podría haber hecho yo por mi cuenta. Lo que no sabía es que iba a caer atrás del mueble. Eso no sabía. No, 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 eso no la sabía. No la sabía. Así que gracias a la solución. Bueno, muy bien. Si ponen Life is Strange, soluciones aparece. Todo. No Luciana González. No las escribí yo, pero bueno. Menos mal que están las soluciones de los juegos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué seríamos nosotros sin las soluciones de los juegos? Por favor. No sabríamos hacer nada. Nah, de hecho, seguro también lo han hecho en Subway. Porque en Subway es difícil. En Pixau. O como se pronuncia, va. Ah, miren, llegué a una habitación. Esta debe ser la habitación de sus padres de Chloe. Hoy estoy súper cotilla. Ay, sí, soy re súper cotilla hoy. A ver. Oh, Joyce le hizo un pequeño santuario a William. A Joyce siempre le gustaron los catálogos de compra por correo de cosas inútiles. Actúa, reacciona o muere. Una guía de supervivencia del siglo XXI. Vaya. Autoayuda para el apocalipsis. Chapas de identificación, mola. David Mensen. Baptista. No tendrán al pájaro, ¿no? Ay, mierda, pobrecito. Apuesto que podría hacer algo para salvarlo. ¿Y cómo hago? Ay, caray. Ah, esto ya lo vi. David Madsen. Pobre pájaro. A ver si lo puedo salvar con algo, lo curo. Bueno, a ver qué hay acá. Joyce sigue trabajando en el restaurante que el nuevo padre de Chloe es un guardia de seguridad. Oh. Pobre pajarito. ¿Dónde está la pieza de Chloe? Esta, ¿no? ¿Has encontrado las herramientas? Guay. Puedes sentarte en mi mesa y arreglar tu cámara. ¿La arregló? ¿Y? No puedo arreglar esta cosa. ¿Estas son tus nuevas fotos? Sí, las hice hoy. Déjame ver. Ahí lo llevas. Cacho guarra, el karma no perdona. Buen encuadre. ¿Estás de coña? Ese cabrón está en todas partes. Un momento. Yo he visto esto. No jodas. Oh, un momento. Yo he visto. No jodas. ¿Cuándo la sacaste? ¿Tú hiciste esta foto sin vergüenza? Hoy en el baño tú activaste la alarma. Por eso Nathan se cabreó contigo. Todo encaja. Me has salvado la vida. Venga, dime la verdad, Max. Sí, estaba allí. Estaba allí, escondida en la esquina. Joder, eres una ninja.
Un hincha le habría cortado la cabeza a Nathan. Yo solo le hice una foto a una mariposa. Bueno, yo flipo. Sí, vamos, casi me meo encima cuando vi el arma. ¿Y me reconociste? No, para nada. Para nada, tu pelo y tu ropa son tan diferentes. Eso espero. Seguro que estás flipando con todo desde que volviste. Como bien dices, ha sido un día rarísimo. ¿Debes de haber escuchado nuestra conversación? Sí, solo un poco. Solo un poco. No me creo que no hayas escuchado hasta la última palabra. Vale, solo escuché algo sobre dinero, drogas, pero ya está. Ahora, la gran pregunta. ¿Se lo has contado a alguien? ¿A quién? ¿A quién? Como cualquiera, ve al grano, tía. El director, pero no me hizo ni caso. ¿El director? ¿Tienes 12 años? A ese imbécil borracho solo le importa el dinero para la Academia Blackwell. No te fías de él. Te juro que no te mencioné. Menos mal. Ya te contaré otro día. De verdad, te debo una, Max. Ay, no, no pasa nada. Un favor, nada más. Un favorcito. Esto, sé que fue tu cumpleaños el mes pasado. Esta era la cámara de papá. Quiero que la tengas tú. Qué guay que te acordaras de mi cumpleaños, pero no puedo quedarme con esto. Claro que puedes. Papá se enfadaría si viera que no la uso. Y ahora sé que tú le darás muy, muy buen uso. Y me quedo esta foto como un símbolo de nuestro reconocimiento. ¿Mola? Sí, claro que mola. Gracias. Esta cámara es increíble. Ahora que hemos dejado atrás los malos, no sé qué sé yo, me da ganas de lanzarme de un escenario. ¿Estás loca? Sí, me estoy loca de remate. ¡Vamos a bailar! ¡Mueve el esqueleto! ¡O hazme una foto con tu nueva cámara! Dale, foto, foto, foto. Va. Vamos. Yo quería cámaras así de las antiguas, ¿vieron? Me flipa esta canción. ¿No baila, hippie? ¡Vamos! ¡Muévete, Max! ¡Sí, venga, baila! Se va a caer de la cama. Chloe, ¿estás ahí arriba? ¡Joder, apágalo, apágalo! ¿Cuántas veces te he dicho que no pongas esa mierda punk a toda caña? Tío, que la música ni está encendida. Gilipollas. Voy para arriba, tenemos que hablar. ¡Mierda! Tienes que esconderte, corre, mi padrastro me matará si te encuentra aquí. Chloe, ¿qué está pasando? Abre la puerta, por favor. Relájate, me estoy cambiando, ¿vale? Max, busca dónde esconderte ahora. Chloe, ¿qué estás haciendo? En el armario. Chloe, no me mares. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in now. One second. My bra is stuck. Oh, no. Lo digo en serio, Chloe. Abre la puerta. Te doy exactamente 3 segundos para que abras la puerta. 1, 2, 3. Mierda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace aquí? No es asunto tuyo. No quiero extraños aquí. No flipes, no es una extraña, es mi amiga. Genial, otra de tus amigas. ¿Crees que te dio una patada a las bolas, gordo de mierda? Te ordené que no tocaras mis archivos, obviamente lo has hecho. No toques tus archivos, David, tus archivos me la pelan. Sé que te gusta provocar, Chloe, y me estoy cansando. Ay, qué pesado que es, por favor, insoportable. Me falta una de mis armas. ¿La has cogido tú? Joder, yo no te he quitado tu maldita pina. Sabes que estoy a favor del control de las armas, ¿no? Espera, ¿eso es hierba? ¿Has estado fumando aquí de nuevo? Sí, vamos, armas, marihuana, tú no flipas. Estoy harto de tu falta de respeto, dime la verdad, es una orden. Esa hierba no es mía, es de Max. ¿Es verdad eso? Sí, asumo la culpa. Sí, mi hierba. ¿Con que traes drogas a mi casa? ¿Y si llamo a la policía? Eso mancharía tu inmaculado expediente. Parece que te adaptas bien, Max. Estoy harto de que arrastréis a Chloe. Hoy estás que te sales. Entre la arma de incendios y ahora esto. ¿No tienes nada inteligente que decir ahora, eh?
Déjale de joder. Tengo pruebas de que hoy te metiste con Kate Marsh. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tengo pruebas de vigilancia. Ahora, por favor, déjanos en paz. Está bien, Chloe. Lo sabes todo. Y Max, si te encuentro aquí de nuevo, será la última vez. Pero por favor, pesado de mierda. Fuck you, me encantó. Gracias por convertirte en marrón. Lo hemos dejado fuera de juego, Max. ¡Somos la caña! Ha sido una victoria épica. Bueno, escapemos por la ventana. Hay un sitio guay donde podemos ir en este agujero. Vaya, no he salido bien. Si quiero conservar mi beca de Blackwell. No puedo mentir por nadie, ni siquiera por Chloe. Tengo que pensar en mi futuro. Bueno, pero yo sí. Y a mí no me importa, él no es el profesor. Salgamos. A ver qué onda. Escapemos. Bueno, nos escapamos al campo, parece ser. Así que veremos qué onda. ¡Es la caña! ¿A que sí? Me recuerda cuando éramos pequeñas. ¡Vamos! ¡Que te pesa el culo! Espera. Hace siglos que no vengo aquí. ¿Por qué me siento como si hubiera estado hace nada? Vaya, este es justo el mismo camino de mi pesadilla de hoy. Ah, es verdad, el faro, ¿no? ¿Qué hay acá? A ver. Hola, ardilla bonita. A ver quién aguanta más sin pestañear. Letrero. Siento que estoy en mi pesadilla otra vez. El faro. ¿Otra vez reviviendo la pesadilla? Te debo una gracias por lo de hoy. Te llamo luego, ¿sí? ¿Palabra? Tranqui. Ah, y me tienes que contar tu gran secreto. Jeje. Sí, porque, bueno, en el capítulo de ayer, Nathan lo golpeó. Porque la defendió a Max. Es un forro, de verdad. Nathan y la Victoria son unos forros. Bueno. Ay, mierda. Los pájaros tienen suerte. Siempre pueden escapar. Subamos al faro. Ah, pero se puede subir al faro, por suerte. Ahora. Ostras, Chloe dibujó eso para marcar nuestra casa del árbol. Así, siempre nos podríamos encontrar en caso de emergencia. ¡Ay! ¿Estás segura de que no quieres estar sola? ¡Siéntate! Estás de buen humor. Estás de buen humor. Me encanta que se la cuelen a mi padrastro. No soy tan valiente como tú. Y tienes razón, David es un padrastro capullo. Siento que tuvieras que pasar por eso. Tienes que vivir con él. ¿Siempre ha sido así? Desde que mi madre lo trajo a casa, David nunca me ha gustado un pelo. Me alegro de haberle fotografiado. Me sentí rara haciéndole la foto. No, le digo que me alegro. Me alegro de haberle fotografiado la foto con Kate, por si acaso. ¿Por qué estaba hablando con ella? ¿Tiene algún propósito extraño? Tiene un montón de archivos secretos. Ramo todavía cree que está reuniendo datos. ¿Echaste un vistazo? Bueno, sí. Bueno, sí, no pude evitarlo. No cambias. ¿Qué encontraste? Fotos siniestras de Kate Marsh y de otros alumnos de Blackwell.
Este tío se toma su trabajo demasiado en serio. Cree que sigue la guerra o algo así. Es un maníaco de la vigilancia. Me preocupa que haya cámaras espías en la casa. Sabía que no lo sabías. Chloe, tu casa está siendo vigilada. ¿De qué estás hablando? Hay cámaras en toda la casa. Lo vi en un monitor en el garage. ¡Lo sabía! ¡Es un puto paranoico! No diré nada por ahora. A veces la ignorancia es la felicidad. No me extraña que esté tan triste. Todos en esta ciudad saben los secretos de los demás. ¿Cuál es el secreto de Nathan? Es un cabronazo de primera que vende mierda cortada con laxantes. Y me drogó en su habitación. ¿Qué? Lo conocí en un bar de mala muerte. Era demasiado rico para ese lugar y estaba muy jodido. Y no paraba de ser dada. Cuéntame lo que pasó, Chloe, ahora. Fue una idiota. Pensé que estaría tan colocado que sería, no sé qué sé yo. ¿Tanto necesitabas el dinero? En realidad, sí. Debo mucha pasta. Y creí que tendría suerte para mí y Rachel si aparecía. ¿Cuánto? ¿Cuánto debes? 3,000 más intereses. Y aparte de que Nathan me diera una parte, me echó algo la bebida. ¡Forro de mierda! Dios, Chloe, no me lo puedo creer. Digo, sí, ¿y luego qué? Sé que me desmayé en el suelo, me desperté, y ese pervertido estaba sonriendo. Se arrastraba hacia mí con una cámara. Continúa. Todo estaba borroso. Intenté darle una patada en las pelotas y rompí una lámpara. Nathan se asustó y me las arreglé para llegar a la puerta y largarme de allí. Max, fue una locura. Qué putada. Chloe, qué putada. ¿Qué hiciste entonces? Se me ocurrió obligarlo a que me pagara por quedarme callada. Así que nos reunimos en el baño. Y trajo un arma. Ese fue el último error de Nathan. Sigue siendo peligroso, llamemos a la policía. No, sigue siendo peligroso, digo. Sigue siendo peligroso, Chloe. No solo para ti, la policía no va a hacer nada. Menos mal que se lo dijiste al director. Ya me siento más segura. No siempre estaré ahí para salvarte. Has estado ahí hoy, Max. Me salvaste, sigo flipando. Verte después de todos estos años es como... ¿El destino? Si esto es el destino, espero que podamos encontrar a Rachel. La echo de menos, Max.